Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de lo que es estos cursos de Molinos Modernos y CDK Guatemala. Estamos para, ahí sí que, para brindarle a ustedes todo el apoyo necesario para que ustedes tengan las armas, las herramientas para elaborar panitos, pastelitos y todo lo que se deriva de harina, de veras. Es una gran bendición estar con ustedes el día de hoy y esperamos que usted hoy allá en casita le dé compartir a este video, ¿sí? Le dé compartir a este video porque ya saben, pueden haber premios, pueden haber ahí más de algo nos ganamos y bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos, denle like, denle compartir, denle corazoncito, denle de todo ahí a esto. Que es este programa que es especialmente y con mucho cariño de Molinos Modernos, de CDCAP y del profe Eric, del chef Eric, dicen por ahí algunos, para ustedes, ¿sí? Así que, sin más ni menos, empezamos el día de hoy. Tenemos para ustedes una formulación de una receta de pan dulce, de pan especial dulce. Esto que es una torta, así le llamamos acá nosotros en la capital, en lo que es Quetzaltenango, Guatemala, se le llama torta a este tipo de pan. Vean, que es un pan dulce. Yo sé que muchos nos sintonizan desde otros países y bueno, estamos explicándoles a qué le llamamos torta. La verdad es que hay tortas para Semana Santa, por ejemplo, de pan de yemas. Hay tortas para el Día de la Madre, pero el día de hoy es una torta navideña. ¿Qué es lo que pasa? Es la misma torta, pero decorada con Navidad, para Navidad, ¿sí? Ahí estamos, entonces, listos, esta es lo que le llamamos nosotros la torta navideña. Vean esta. ¿Les gusta? Es Rudolf, ¿verdad? Este, el reno Rudolf. Bueno, bienvenidos entonces. Vamos a saludar quienes están presentes ya desde el comienzo. Vamos a ver quiénes están por ahí presentes. Y vamos a Michita Albio. Hola, hola, presentes, dice Judith Mazariegos, bendiciones, muy buen día. Antonieta Varías, bendecido día, presentes, muy bien. Eloisa Ramírez, buen día, chef, saludos desde Misco. Ok, desde Misco nos saludan, no sé por qué, pero cuando dicen Misco también, yo viví un tiempo allá en la capital y yo creo que allá en Misco hay buenos chicharrones, ¿verdad? Yo creo que ahí estamos, ahora ya se me antojó ahí un chicharroncito de allá de Misco. Marvin Abachuk, muy buenos días, bendiciones. Wendy Hernández, muy buenos días, Wendy. Celeste, ahí estaba Celeste. Laura Lorenzo, Carolina Morales, Gladys Azurdia, Karen de Paz, muy buenos días. Maggie Schott, ¿verdad? Ani María Sánchez, buenos días, chef Eric, dice, muy buenos días a todos ustedes, ya casi 200 personas que están presentes el día de hoy, ¿verdad? Mercy García, presente, chef, dice, Cindy Pineda, Aura Pozuelos, buen día, bueno, Aura, bueno, vamos ahí, William, Verónica, Alba Ramírez, Hilda, Carolina, Gloria de Elis, ¿quién más ahí? Mazariegos, Nicole, se ven lindas. ¿Qué decía ahí? Se ven lindas, no sé qué decía, pero bueno, me imagino que se ven lindas las tortas, porque están muy lindas estas tortitas. Glendy González, Karen de Paz, bueno, hay comentarios, 70 comentarios que quisiera leerlos todos, de veras, quisiera leerlos todos. Pero bueno, vamos y saludos para todos, un abrazo, miren, un fuerte abrazo, un apapacho grande a la distancia para todos ustedes. Y bueno, saludando también ahí a los peques de la casa, a todos los niños, a ver si hay niños, yo creo que sí, siempre nos
nos sintonizan ellos ahí, ¿verdad? Marroquín, Tonito Mendizábal, Margarita López, Dora Nájera, Rosita Torres. Muy buenos días, mi querido Char. Eric, Dios me lo bendiga. Igualmente, bendiciones para todos ustedes. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con esta receta. Ya la tienen posteada ustedes en Facebook. Está ahí con una... la receta ya posteada. Ojo con esta receta. Voy a explicar bien ahora que vamos a colocar ahí la fórmula. Vamos a explicar bien porque hay ciertas situaciones de las que tenemos que estar pendientes. Ojo, la fórmula dice polvo de hornear, pero tiene dos asteriscos, los que ya la vieron en la página posteada. Tiene dos asterisquitos. ¿Por qué? Porque hay lugares como en el occidente donde no usamos polvo de hornear para este tipo de tortas. Pero hay lugares, por ejemplo, en la capital, el oriente, sur del país, donde a este tipo de panes se le agrega polvo de hornear. ¿Por qué? Porque dan dos conceptos distintos. Y ojo con eso, porque usted lo puede realizar tanto aquí con polvo de hornear, acá en Quetzaltenango, como en la capital o en todas las regiones a niveles del mar. Ahí se usa más polvo de hornear. Esa es la regla, ¿verdad? Y puede hacerlo a la inversa, o sea, no quiere decir de que porque usted esté en Escuintla tiene que usar polvo de hornear, no, sino que son los distintos tipos de panes. Un pan con polvo de hornear va a ser un pan más pesadito, más crocante, poroso en algún momento, y es muy rico, ¿verdad? Incluso la cantidad de azúcar también se modifica en este caso. Ahora, A la hora de no usar polvo de hornear, es otro tipo de pan, es un pan más esponjoso, más con airecito, y eso es más que todo el pan que se utiliza acá en el occidente y en las partes altas del país. ¿Por qué? Si usted hace un pan con un royal acá en el occidente, lo más seguro es que salga muy rico, pero solo le va a durar horas. ¿Por qué? Porque se va a poner duro, te va a poner tieso. Entonces para el otro día va a estar muy duro, muy tiesito. Entonces es otro tipo de cultura gastronómica la que nosotros tenemos acá en occidente y las partes altas de lo que es nuestro país. Bueno, ya vamos a ir conociendo esto, y siempre para los que han estudiado acá en CDCAP, ellos lo tienen más claro. ¿Por qué? Porque hemos visto todo este tipo de conceptos y toda esta teoría, porque son teorías que, y es una teoría de la panadería que nosotros damos acá, y esto le va a ayudar a entender los ingredientes, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya invitados para cuando haya cursos presenciales que se vengan y vamos a estudiar todos juntos y a explicar bien toda esta teoría panadera y teoría pastelera, ¿verdad? Bueno, nos vamos con la formulación torta navideña. Muy bien, la torta navideña, esta es la formulación, dice harina suave 100%, vamos a estar elaborando, la fórmula está sobre 5 libras, si usted quiere, solo puede hacer 2 libras y media y igualmente le va a salir muy bueno, ¿sí? Pero si hace las 5 libras, perfecto, ahí está la fórmula para 5 libras. Azúcar, le decía que el azúcar... le estoy colocando un 30%. Pudiera, si usted está, oiga, si usted está en lugares más bajos y va a utilizar polvo de hornear, puede utilizar hasta el 35% de azúcar, ¿ok?
que no va a haber ningún problema. Sal, estamos utilizando el 1%, nada más el 1. Si usted le quiere, este es un pan que lleva queso seco. Entonces, el queso tiene cierto grado de sal. Entonces, ojo con eso. Por eso estamos utilizando solo el 1. Incluso se recomienda utilizar abajo del 1 igualmente. Pero bueno, yo hoy le estoy utilizando el 1%. Manteca, 10%, que son 8 onzas. Igualmente, margarina. Tengo una combinación de grasas del 20%. Vamos bien, ahí estamos bien. ¿Sí? En algunos lugares altos, por ejemplo el occidente, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, los lugares altos del país, donde hay mucho frío, pudieran utilizar hasta un 25% de grasas, pero en este caso vamos a estar utilizando el 20%, ¿sí? Levadura 3.5, esto va a ser dependiendo la cantidad de calor que haya donde usted esté. Por ejemplo, acá hay frío, entonces estoy usando el 3.5. Si usted está en la costa sur, en oriente, lo que es el norte, allá por Petén, puede utilizar un 2%, sería lo recomendado, ¿verdad? Un 2.5, va a depender también la cantidad de pan que haga para establecer la levadura. Pero bueno, ustedes estamos ahí, ¿verdad? Con una formulación como la de hoy, yo creería que 3.5 estamos bien. Huevo, el 20%, una libra. Leche en polvo, estamos utilizando el 3%, ¿ok? Estamos colocándole 2.5 onzas de leche en polvo. Que conste. Queso seco. Yo acá le coloco opcional, porque la torta navideña puede ser con queso o sin queso. Usted manda, ¿sí? Puede probar las dos. Y mire, ese pan sale delicioso, ¿verdad? Entonces, la crema pura, estamos utilizando también el 10%, en este caso son 8 onzas. Agua, el 18%, este lleva ya un porcentaje de agua. Y la fruta cristalizada al gusto. Bueno, yo le he puesto también pasas de las pequeñitas y excelente, ¿verdad? Y polvo de hornear, como les decía, si está usted utilizando polvo de hornear, el 3% de polvo de hornear, siempre y cuando yo le sugiero a las personas que están en la costa, en el centro, oriente, si ellos utilizan polvo de hornear y pudieran utilizar hasta el 3% de polvo de hornear. Bueno, el procedimiento lo vamos a ver en vivo y a todo color. Y bueno, vamos a empezar. Acá tengo yo mi formulación, ya la tengo. Vamos a hacer algo. Hemos trabajado a mano, los compañeros en la capital han trabajado a mano, pero este es un pan que requiere de mucho tiempo. Entonces, para que no nos tardemos mucho acá con esto, lo vamos a hacer en la máquina, ¿sí? En la maquinita, ¿qué es lo que vamos a ir colocando? Vamos a ir colocando los líquidos primero. Si usted lo está haciendo a mano, lo que va a hacer es colocar líquidos en la pileta, hace la pileta, líquidos, azúcar, sal, el queso de una vez, métalo ahí. Y vamos a colocar, digamos, azúcar y sal. Y por último, las grasas, que por ahí no las veo yo acá, pero ya las tenemos ahí, las grasas. Exacto, tenemos dos tipos de grasa, margarina y manteca, ya está acá. Pero esto es lo último, por eso lo hemos dejado ahí a un lado, pero siempre pónganlo a un lado donde no se les olvide echarlo, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Vamos a empezar.
Vamos a ir a la amasadora. Vamos a colocarlo todo en la amasadora y, a excepción de las grasas, ya sabe, paso a paso, y la fruta cristalizada, que bueno, ahorita vengo a hablar sobre la fruta cristalizada y la pasa, porque acá están, miren, están envinadas, ¿sí? Están con una un juguito, esto lo he hecho ya con días anterior, que de anterioridad, para que salga eso delicioso. Sí, y les voy a explicar por qué debe de hacerse este proceso de hidratar la pasa. Ya vamos a ver eso, ¿sí? Entonces nos vamos a ir directamente a la amasadora. Huevo, agua, los vamos a colocar juntos, ¿sí? Huevo, agua, incluso la crema pudiéramos también colocarla. La cremita, pero bueno, la vamos a ir a colocar allá directamente. Vengan conmigo. Exacto, y acá está la amasadora, lo voy a colocar, la crema, y bueno, azúcar y sal. Y ahí ya estamos, vamos a empezar a parar ahí. Azúcar y sal. Vamos a agregar aquí, vamos a agregar el quesito para que pueda... si usted compra el queso así que vienen como que una bola y hay que rallarlo o hay que ver que esté bien fino, por favor, pasarlo ahí a una donde pueda quedar más fino, un colador, una algo por el estilo, ¿sí? Con lo que es la harina vamos a agregar la leche y la levadura, y vamos a colocar también la levadura, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es a revolverlo, y esto se hace momentos antes de irse a lo que es la máquina. Si lo hace con anterioridad, probablemente después dice, uy, no le eché leche, y le vuelve a echar, o no le eché levadura, o ya le eché levadura y no se la había echado. Bueno, hay confusiones ahí con esto, ¿verdad? Y vamos a venir y listo. Bueno, está listo nuestra masa, solo que acá la máquina haga su trabajo y los dos ingredientes que no están ahora acá son las grasas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a esperar que se haga una masa. Le voy a explicar ahorita por qué no estoy colocando las grasas. ¿Estamos? Véngase entonces acá, dejemos la máquina, dejemos la maquinita funcionar, que esté ahí. Y bueno, le voy a explicar dos situaciones. La primera, ¿por qué dejo las grasas de último? Estoy dejando, cuando se trabaja a máquina, la máquina cuando tiene una masa más suave le cuesta refinar esa masa, pero cuando la máquina tiene una masa un poco más firme, más durita, se pudiera decir, entonces es como que más fácil para ella poder refinar la masa y que la harina desarrolle más rápido. Entonces, es cuestión de tiempo, ¿sí? A veces hay amasadoras, refinadoras, que viene usted y las pone todo junto y le tarda mucho tiempo. Entonces dicen, ah, es que la máquina no funciona, pero no es eso. Lo que pasa es que está dejando una masa muy suave y eso cuesta más refinar.
Si lo está haciendo en casa, agréguele todo, incluso la grasa de una vez. ¿Por qué? Porque si no va a estar muy dura y ahí la máquina humana, que va a ser usted o yo, se va a cansar mucho, se va a, ahí sí que se puede fundir esa máquina, ¿verdad? Entonces no queremos que pase eso, por favor. Entonces ya explicado, entonces ahí sí necesitamos que esté algo suave y le damos con mucha fuerza y técnica para poder hacer que esta nuestra masa se desarrolle de mejor forma. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿qué tengo yo acá? Vea esto. Vea este juguito. Yo le dije al principio que lo había envinado. Prácticamente lo que hice fue hidratar con anterioridad las pasas, más que todo las pasas, la fruta cristalizada pudiera no ser en este caso, pero también la he metido ahí. Entonces la fruta cristalizada a veces está muy muy dura, ¿sí? Veo si ya tiene días ahí. Entonces igualmente la pasa se vuelve hasta muy dura. Le voy a enseñar, yo por ahí tengo unas pasas grandotas en el mueble blanco. Tengo unas pasas, voy a enseñarle una, cuando no están hidratadas, ¿sí? Cuando no están hidratadas, vean, miren, seca, dura, no dan ganas de comerse, ¿sí? La verdad. Pero ahora usted viene y vea esto, esta pasita, y está hidratada, suavecita, mire, y lo bueno es que está hidratada con vinito, o pudiera ser un ron, o pudiera ser juguito de naranja, o jugo de naranja y ron, y bueno, usted ya podrá hacer ahí sus experimentos para que salga eso bien riquito, ¿verdad? Otra de las cosas por qué se hidrata la pasa es porque si no hidrata usted la pasa y la mete así durita y todo, lo más seguro es de que venga la pasa y ella absorbe líquido de la misma masa. Entonces tiene usted una masa que tal vez no va a ser mucho, pero siempre va a tener una pasa algo reseca y que va a querer absorber el líquido de la masa, ¿verdad? Entonces, bueno, se puede resecar el producto, máximo en este caso que es un producto que tiene mucha pasa, ¿sí? Yo le enseño acá tenemos una pasa, acá miren, tenemos pasas, hay en todos lados, miren este arbolito, no sé si ya se los había mostrado, pero es un arbolito y con colores rojos, verdes y alicillos también ahí muy buenos, ¿verdad? Vamos a darle entonces mención a las personas que están ahí. Si tienen alguna duda, por favor, hoy es tiempo, hoy es el momento que tenemos que ¿cuánto tiempo lleva de hidratación? Decía por ahí, creo. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva de hidratación? Paola Gamboa. Mire, yo hago panetone para esta temporada. Panetone, qué rico. Y esto de hecho es parte de lo que yo hice. Pero el panetone, yo lo... la fruta para panetone, digamos, todo lo que es la pasa, la fruta y todo, lo dejo hidratando desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Estamos hablando que ya en creo que en septiembre, ya
ya estoy yo hidratando, hago la hidratación de esto, lo dejo en un traste, ya sea en la refri, para que se pueda conservar muy bueno y está hidratándose. Y mire, rico, 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 ¿verdad? Estamos ahí. ¿Por cuánto tiempo se hidrata? Dice Carolina Morales. Bueno, ya les decía, puede ser desde unas horas antes hasta un par de meses antes. Incluso hay personas que han hidratado su fruta cristalizada, su pasa y todo esto que le echamos al pan por un año anterior, ¿sí? Y eso, miren, rico, definitivamente, ya adquieren una acidez, pero hay personas que les gusta esto, ¿verdad? Yo soy de un par de meses y listo. Estamos, vamos a ver entonces cómo va nuestra masita. Vean eso. Y ahí ya acá requiere que podamos colocarle la grasa. Vamos a dejar unos 2, 3 minutos más y vamos a colocar la grasa, la manteca y la margarina. Ahí van a ver ustedes, ya ella ya está ahí, de hecho está dura la masa, pero ya ahorita le vamos a colocar la manteca y la margarina. Y bueno, ahí vamos a dar. Muy bien, saludos para Sebastián Wish. Dice, buen día, profe Eric. Saludos desde Panadería San Sebastián en Sunil, pendiente de su clase virtual. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Sebastián Wish. Estamos en Panadería San Sebastián, desde allá de Sunil. Muy bien, estamos ahí. Saludos para Sebas, para ahí Carmelina, creo que está por ahí también. Bueno, en Panadería San Sebastián, Majo Briones dice, la levadura no es necesario hidratarla si uno la amasa. Bueno, en este caso yo estoy utilizando y la formulación está con levadura fresca, entonces va directo. ¿Sí? Si usted tiene levadura seca, instantánea, hay que hidratarla. Si usted tiene levadura instantánea, se puede ir directa también, no hay ningún problema. Entonces, ojo ahí, la cantidad, ya saben, es el 3-2-1, ¿sí? Si utilizo levadura fresca, utilizo 3 veces, dependiendo, ¿verdad? Es menos fuerte la levadura fresca. La levadura seca, solo utilizo 2. Y de la levadura instantánea utilizo una parte. ¿Qué quiere decir eso? Que la levadura instantánea es mucho más fuerte, a 3 veces mayor que la levadura fresca. Ojo, si estoy utilizando 3 de levadura fresca y usted va a utilizar levadura instantánea, ya solo va a tener que utilizar una onza. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. Byron Barrera dice, saludos, profe. A ver, Byron Barrera, se me fue el de Byron Barrera, ahí está. Saludos, profe, ya estamos aprendiendo la receta de hoy, muchas gracias. Muy bien, Byron, hay que darle ahí y siempre ahí en la panadería, ¿verdad? Marla Barrientos dice, qué emoción, siempre quise saber cómo hacer este tipo de pan. Bueno, ahora ya lo sabe, ahí vamos a ver esto, ¿verdad? Nora George dice, saludos de pastelería, me imagino, Pasteles Proezas, San Juan Zacatepeques, desde Pasteles Proezas, San Juan Zacatepeques. Muy bien, Nora. Jairo Ordóñez, saludos desde la panadería San Sebastián. Muy bien, Che, dice. Saludos desde Mataquescuintla, Jarapa, panadería El Trigalito, de Jorge Pop. Muy bien, de Mataquescuintla. Eso suena como que calor, creo. Sí, ok, perfecto, calorcito allá en la panadería. Bendiciones de ahí para Doña Leti Multiservicios, desde la panadería de Doña Leti. Muy bien. Eduardo Jacques
Saludos, profe, en Amoroca, Panadería La Fe. Muy bien, una panadería que acaba de abrir sus puertas, pero esa experiencia de Eduardo es muy, muy buena ahí. Así que pilas ahí en Panadería La Fe. Bárbara Maxol, con muchas ganas de aprender cosas nuevas. Saludos, dice, igualmente, saludos, doña Bárbara. Claudia Fernández, si tengo una batidora semi-industrial, ¿qué me recomienda? Semi-industrial. Muy bien, ¿qué quiere decir una kitchen? ¿Qué es lo que pasa? Este proceso entonces sí no se podría hacer. Yo echaría todo, ahí sí, las grasas desde un principio para que esté suave, porque la batidora no es para amasar, es para batir. Pero pudiera empezar la mano y por partes pequeñas agregar y refinarlas ahí un ratito, y para no forzar mucho nuestra batidora semi-industrial. ¿Sí? Si tiene batidoras industriales, bueno, ojo, porque ahora hay batidoras industriales que no son de trabajo pesado. También, ojo con esto. Pero si son de las buenas, de trabajo pesado, échele la batidora, por el todo modo no es diario, pero yo les recomiendo mejor en una amasada. Denme 2 segundos, voy a echar esto y regreso. Fueron 4 segundos, ya regresé. Seguimos con Julia Calimayor, dice, hola, buenos días, Claudia Fernández. Ok, dice, muchas gracias por todo esto. Bueno, ¿quién más está por ahí? Marla Barrientos, ¿cuánto tiempo es recomendable amasar a mano? Ay, amasar a mano, miren. Ojo, el amasado tiene mucho que ver la técnica, ¿sí? Es como las amasadoras, va a depender del tipo de amasadora, la cantidad y todo. Entonces, si usted amasa bien amasado, con buena técnica de rasgado, usted puede amasar de 15 a 20 minutos, 25, y eso le va a quedar bien. Yo considero que con 25, pero también en cantidades pequeñas, ¿verdad? Le va a quedar bien y va a quedar un poco elástico, no tan elástico como lo que voy a sacar el día de hoy, pero sí va a quedar un poco elástico. Entonces, ojo con eso, vamos a tener cuidado con eso. Johnny Coyol dice, saludos, dice, desde Llanos del Pinal, excelente enseñanza. Bueno, estamos a la orden para servirles y dándoles ahí. Cindy de Reyes, ¿se podría pasar por el cilindro? Sí se puede pasar, Cindy. Aconsejable, si usted tiene cilindro, bueno, vamos a darle unas pasaditas y la grasa se la puede echar ahí mismo, ¿verdad? Va echándosela en el cilindro. Sería excelente porque queda durito. Si está muy desde el principio muy suave, el cilindro se empieza a pegar y todo esto. Entonces, mejor durito y la grasa se la voy a ir integrando y va a quedar eso muy bien. William Camargo dice, ¿se le puede agregar solución de yemas? ¿Será? Bueno, si le está agregando el huevo que lleva la fórmula, yo creería que no es necesario, porque va a salir de un color amarillito, porque lleva una cantidad bárbara de huevo. O sea, no es que es un pan de yemas, pero sí lleva huevito. Entonces, entre más natural todo, perfecto. Ahora, si le bajamos huevito, le subimos agua, entonces ahí podríamos utilizar solución de yema. Pero, como diríamos, todo se puede en esta vida. Todo lo pueda, ¿sí? Entonces, si usted no le gusta el color que saca y usted lo quiere un poco más amarillo, vamos, solución de yema y no hay ningún problema, ¿sí? Rosita Torres, deliciosa receta como siempre, y Michelle dice, bueno, ahí estamos, Rosita. Joana Zul dice, Mac, saludos desde la ciudad de Misco. Bueno, saludos, bueno, desde Misco. Hernández Ingrid, hola, profe, tengo una duda sobre la cantidad de huevos que la receta está en blanco.
¿Cómo así? Vamos a ver. Vamos a ir revisando. Denme un chancecito. Ahorita le pongo otra vez la formulación y usted déle un pantallazo de esta receta. Creo que es la que debe de estar por ahí. Muy bien, entonces esta es la formulación, ahí dice huevo 20%, es una libra para 5 libras de harina que estamos elaborando. Si no me equivoco, yo incluso hasta en mi Facebook, yo también posteé la formulación, ahí está, en CDCAP Guatemala está en la fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo le voy a agregar la fruta cristalizada y las pasas? De último, prácticamente de último. ¿Y qué voy a hacer? Voy a venir y voy a traer un coladorcito y le voy a quitar esta la cantidad en exceso de lo que es el líquido. Necesito, si a sus clientes les gusta con mucha pasa, con mucha fruta cristalizada, agréguele suficiente. Si no, bueno, solo un poquito. Incluso hay clientes que le dicen, mire, yo sí paso con las pasas, de verdad, eso le van a decir a algunos clientes, no les gusta la pasa, bueno, entonces no se le agrega. Sí, por eso dice al gusto. Algo muy importante es preguntarle al cliente. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando hago los pedidos o me piden a mí un pan de yemas, un pan de queso, un pan, una torta navideña, le digo, mire, ¿le gustan las pasas? Y hay personas que me dicen, mire, échale el doble de pasas, de fruta y de todo. Y hay personas que me dicen, mire, mejor no me le ponga pasas. Entonces, bueno. Lo que no le puse al cliente, se lo pongo al otro y bueno, ahí estamos, se recupera. Si todos me dicen que no, mejor, porque así también me las como yo, ¿verdad? Pero si están envinadas o algo, pues bueno, listo. Se agrega de último, ¿sí? Las pasas se agregan de último. ¿Por qué? Si las agrego al principio, la amasadora lo más seguro es que las tritura. Entonces va a salir un pan manchado, ¿sí? Y no necesito que salga pan manchado, necesito que salgan las pasas enteras y la fruta entera. Entonces, ojo, cuando ya esté elástica, vamos a agregar esto, ya solo que se integre y listo, lo sacamos de la amasadora. Hay quienes incluso acá en la mesa agregan lo que es la fruta cristalizada. ¿Sí? Ojo con eso, denme 2 segundos, yo creo que vamos a ir sacando la masa. Denme 2 segundos. Ok, perfecto. Vean esto. Vean, elasticidad. Y esto es lo que necesito en una masa de este tipo. ¿Sí? Vamos a sacarlo. Vamos a preparar la masa. Un poco de grasa. Acá hay unos grumitos de lo que es el queso, ¿sí?
como les decía, lo vamos a hacer mejor acá. Voy a agarrar esto. Una pizza. Tipo pizza, ¿verdad? Tipo algo rico. Vean esto, qué rico. Fueron como unos 15, 20 minutos en la amasadora. Usted dice que es muy poco, entonces le puede echar más. Vean, perfecto, ya está nuestra masa. Y dice la formulación: dice la fórmula de 10 a 16 onzas. Bueno, sí, eso es lo que yo sugiero: de 10, 12, 14, 16. Si hace más de 16 onzas, ojo, tiene que tener el entendido y muy claro el proceso del horneo. ¿Por qué? Porque entre más grande, hay más posibilidades que le pueda salir crudo por dentro. Entonces, tiene que tener bien claro que entre más peso, menos temperatura y más tiempo. Entonces, sí, se puede hacer. Yo he hecho hasta de 24 onzas la unidad. ¿Sí? Entonces, ojo, ojo con eso. Ojo con eso. Y listo. Hoy lo vamos a hacer de 16 onzas. De 16 oncitas. Vamos a dejar esto para cuando hagamos panetone. Y bueno, vamos a limpiar. Me gusta acá. Teníamos un poco. Vamos a limpiar para poder pesar nuestra torta. Muy bien. Vamos a de 16 onzas, dijimos, ¿verdad? 14, 15.8, ahí estamos. 16 onzas. ¿Saben qué se me olvidó? Y lo volví a hacer, diría. Lo hice otra vez. El profe no dejó una parte para las decoraciones. Pero tranquis, tranquis. Ahí todo tiene solución en la vida. Hernández Ingrid dice, qué emoción, panetone, dice. Mire, Ingrid, no sé si está agendado ese curso, pero déjenme, voy a investigar y le cuento. Vamos a ver si lo tenemos agendado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sacando un poco, pero que no tenga fruta, porque esto es lo que voy a pintar. Bueno, aquí estamos. Hay pedazos donde no hay mucha fruta, entonces 9, 13, 16. Ahí estamos. Vean esto. Entonces voy a venir, voy a bolear. Bueno, ahorita, si gusta, lo voy a dejar acá, todavía no boleo, para enseñarles luego el proceso del boleo. 16. Y bueno, por ahí hay una masa. Color verde, color rojo, vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer color verde, color rojo, que son los más... vamos a ver cuánto hay aquí. Aquí hay 21, vamos a dejar 4 onzas para lo que es nuestro
Qué rico. La verdad es que a mí me gusta, no mucho me gusta el pan dulce, pero bueno. Con un chocolatito. Ya, con un chocolatito, dice Don Rosendo ahí. Don Rosendo, no lo habíamos saludado el día de hoy, discúlpeme, puchita. Ahí estamos, saludando a Don Rosendo detrás de cámaras. Y haciendo esas tomas muy buenas. Dice, buenos días, profe Eric y Don Rosendo, dice doña Leticia Silvestre. Muchas bendiciones. Ah, muy bien, ahí también. Nadie de ustedes había saludado ahí a Don Rosendo, ahí en las cámaras. Pero ahí estamos. Dice Hernández Ingrid, Flor Caribeña, Facebook CDCAP. Ah, muy bien, está ella. Está diciéndole ahí de que vean nuestro programa. Vean, ya le quitamos toda la fruta cristalizada y esto es lo que vamos a colorear el día. Bueno, tenemos entonces, ¿qué voy a hacer? Lo único que voy a hacer es abolearla. Acá miren, las pasas que puedan salir, vuélvanselas a meter por abajito. Ok. Vean. Porque si quedan expuestas, se queman. Entonces, métanlas abajo. Y a mí sí me gusta que tenga bastante pasa, bastante fruta, porque eso es lo que lo vuelve navideño. Es como un ponche sin fruta. Sería un fresco, ¿verdad? Un ponche tiene que tener fruta, coca, hasta coco, ¿verdad? Qué rico. Ya me dieron ganas de ponche, a ver. Dice Alan de Clarista Salazar. Saludos, chef, dice. Ok, saludos para ahí, para Alan. Bueno, mexicanos, dice, buen día, bueno, buen día, Don Rosendo, dice, también aquí, listos para aprender, dice, muy bien. Bueno, mexicanos, buen día, Don Rosendo. Ya nos están saludando ahí. Y bueno, listos. Bueno, cuando se hace una masa a mano, lo que se hace es prácticamente a darle acá. Miren, por cuestiones de tiempo, no lo hemos hecho hoy a mano, sino nos lleva mucho tiempo y es una masa que en algún momento, cuando yo estoy dándole acá, no puedo hablar mucho. ¿Por qué? Porque se cansa y no es bueno. Entonces, por eso no la hemos hecho hoy a mano, ¿sí? Pero, la hemos hecho en otras ocasiones. Entonces, para que vayamos ahí con esto, ¿verdad? Otra latita para poner, en el caso vamos a, aquí tengo mi masa neutra, y bueno, vamos a colocar estas, como me salieron 5, una de 2 latas y una de 3 latas. Ok, perfecto. Le vamos a dar un reposo. Ahora se viene un reposo de aproximadamente unos 15 minutos. Unos 15 minutos de reposo. ¿Qué busco con los reposos? Que se dejen estirar, porque esto lo voy a palmear. ¿Sí? Entonces, ojo, el reposo sirve para que a la hora de palmearlas, de estirarlas y dejarlas en este, así, como, no como tortilla, porque no es una tortilla, pero sí así, aplastaditas, no se regresen, por eso le coloco el tiempo de reposo, ojo con eso. Entonces, las voy a dejar acá a un lado, y para mientras, voy a colorear estas. ¿Qué colores? Rojo, por ejemplo. Tenemos el colorante rojo y pudiera ser un verde, incluso. ¿Cómo lo voy a hacer?
un verde y un rojo Navidad. Acá los tengo. No voy a poner las marcas, pero bueno, estas ahí más o menos los que saben de panadería y pastelería van a saber qué marcas son. Son una de las mejores. Estas, este es el verde y este es el rojo. Y bueno, son muy buenos, ¿no? Exacto, son muy buenos. Entonces, cuando compre usted, diga, mire qué tipo de color son. Incluso hay unos, hay otra que también son muy buenos y vienen así. Me gusta también mucho. Hay unos colores que bueno, ahí están, ¿verdad? ¿Cómo le hago? A la masa. Venga acá. Vamos a venir. Aquí hay una frutita. Y vamos a colocarle, bueno, aquí uno se mancha las manos, pero bueno, no hay otra forma. Si usted va a venir y dice, me voy a poner guantes, probablemente no le va a salir igual o le va a costar mucho. Entonces, ojo. Y aquí, otra vez, vamos a empezar a amasar. Miren, ya se está pintando color rojo. Creo que con esto nos puede alcanzar. Ahí está con un tono algo rosado. Le vamos a echar otro poquito para que dé el color rojo Navidad, ¿verdad? Que es el que nos interesa. El día de ayer estuve pintando un poco y de hecho, ¿qué hice? Como esta es una masa que no tiene que crecer mucho, entonces entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo dejé en la refri y vea, acá está. ¿Sí? Y este es el de hoy. Ya, prácticamente no hay problema. Como no crece, es solo para decoración, lo puedo juntar. Aquí lo he juntado. Más que todo para aprovechar lo que me sobró ayer. Bueno, de hecho me va a sobrar igual, pero bueno, vea, de esta forma es que se tiene que amasar también. ¿Vean? Bien, lo vamos a dejar acá. Si lo podemos dejar tapadito con un poco de film o un nylon, sería excelente, ¿verdad? Lo dejamos acá. Miren, ya tengo mi color rojo. Ahora voy a hacer un color verde. Vamos a hacer un color verde. Este lo voy a dejar tapadito porque si no se encostra. ¿Sí? Color verde. Solo me voy a limpiar un poco la mano de unos segundos. Y bueno, vamos a irse de Bianca Rodríguez. Saludos para Bianca Rodríguez. Ana Hernández, presente, profe. Rosendo desde presente, profe. Y don Rosendo, me imagino. Yo no soy profe Rosendo. Zona 1 de Misco. Bueno, ahí don Rosendo también. ¿Verdad? Lalo de León, Ajú, dice. Ahí está. Un muñequito y siempre presente, ¿verdad? Vamos a pintar. Es bueno cuando pintemos de darle acá. Y con mucho cuidado porque cuando abrimos las botellas a veces tienen aire y usted la abre, pues, les chispa por ahí.
Esta marca es muy buena, a mí me gusta mucho, ¿sí? Y los que han estudiado conmigo se darán cuenta que uso bastante esa marca. Bueno, igualmente vamos a ir amasando eso. También tengo un poco de verde ahí que lo he dejado del día de ayer, vean, bonito verde, para no, vamos a solo a unirlos. Esto lo he sacado del mismo pan, ¿sí? Entonces, por ahí cuando hacen pan de yemas, por ejemplo, lo que hacen es sacar una formulación de para lo que es la corona, pudieran utilizar la miel, ¿sí? Es una fórmula para corona, se podría decir. Pero en este caso yo lo estoy agarrando de la misma fórmula. Bueno, aquí estamos ya listos. Dice Ani María Sánchez, solo es masa con colorante. Las conchas llevan esa costra que usted menciona. Ah, bueno, las conchas no. Las conchas llevan concha. La concha es una especie de azúcar con grasa y lleva esa conchita. Las coronas son las que llevan la coronita, ¿sí? Y que se hacen acá en Quetzaltenango y también allá en la capital y en algunas otras regiones también, ¿verdad? Pero bueno, son dos distintos. Vean, color verde, ya quedó, la dejamos en reposo. Yo creo que nuestras, solo me voy a lavar 2 segundos porque voy a palmearlas. Lo que son las tortas, y si no me lavo, las voy a dejar con color, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una, ahí sí, por si no habían visto los panes del día de hoy, les dejo. Qué bonitos panes. Aquí prácticamente lo que usted tiene que hacer es tener mucha creatividad. Y bueno, es lo único que le pedimos, creatividad. Y créanme que se pueden hacer maravillas. Se pueden hacer maravillas con todo esto que el día de hoy estamos elaborando con estas tortas. La decoración es más... creatividad, de juego de colores y todo esto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya han descansado, voy a venir, ojo, y voy a palmear, que conste, palmear, no voy a apachar, o sea, aquí con la palma de la mano, vamos a... Incluso, a mí me gusta mucho dejar la parte del centro un poquito más gruesa y se hace como que un domo. Ahí estamos. Esta pasita, vean, que ya está fuera de su lugar. Al rato se va la degustación. Bueno, ahí está, miren.
Vean qué bonito. Igualmente esta. Voy a venir. Que consta que es una palmeadita pareja. No estoy rasgando. ¿Por qué? Porque si no se pone todo feo. Ahí. Vean. Vean cómo han quedado. ¿Sí? Solo rositas. Estamos haciendo el día de hoy tortas y dice que es un lenguaje panadero. Cuando uno entra a las panaderías y estamos elaborando panito, ¿qué estamos haciendo? Solo rositas. Somos jardineros, dicen los panaderos ahí. ¿Por qué? Porque esto es algo lindo, ¿verdad? Algo bonito. Y las rosas se asemejan a estos panitos, ¿verdad? Entonces, ojo. Usted llévele una docena de rosas, le dice, y le lleva unas campechanas, una manita. En vez de llevar rosas, le lleva panito ahí a la dueña de su corazón. ¿Trajeron a ti? ¿O a la dueña de qué? Que traje una tira de rosas. Una tira de rosas, le dice usted. O sea, dos tiras y ya hace la docena ahí, ¿verdad? De verdad, yo por eso, eso es lo que hago. Muy bien, la bandeja está engrasada. Así es, muy bien engrasada. Por favor, la bandeja, vea. Bien engrasada, de hecho. Hasta exageramos un poco. ¿Por qué? Porque vamos a lustrar. Y cuando el lustre se cae, tiende a pegarse el pan, ¿sí? Y también estamos palmeando. Entonces esa palmeadita está haciendo que se pegue el pan, ¿verdad? Entonces sí hay que agregarle suficiente grasa. ¿Estamos? ¿Qué dice Mar Lavarrientos? Dice, sí, es cierto, tuve un novio panadero y así me decía cuando me llevaba el pan súper lindo y rico, ¿verdad? Pero así es, eso. ¿Qué más le puede pedir a la vida? ¿Verdad, Mar? María Carmen Aguirre, a la dueña de la quincena, dice, le llevamos una docena de rosas. Claro que sí. Hoy le vamos a llevar a la dueña de la quincena, entonces... Una torta navideña. Ahí sí solo una, digo yo, porque es como que si fuera un arreglo floral, ¿verdad? Porque no le vamos a llevar 12 porque olvides. ¿Verdad? No aplica, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. ¿Cuánto tiempo se amasa? A mano. Platicábamos que era de aproximadamente unos 15, 20, 25 minutos. Ya más de eso, creería yo que sería de como que ya no lo estamos haciendo al 100%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nos hemos cansado y todo. Unos 15, 20 minutos estamos. Y ven. Y se va a la cámara de fermentación. O en este caso, a fermentación. Dice la formulación que vamos a fermentar por un tiempo, aquí yo no les digo tiempo exacto, pero le vamos a dar media soltura. ¿Qué quiere decir eso? Si un pan tarda 2 horas para fermentar, cuando lleve 1 hora lo vamos a decorar. Cuando lleve, si tarda 1 hora y media, cuando lleve 45, o el ejemplo, ¿verdad? Entonces Miriam del Carmen Chabac Franco dice, ah, bueno, no habíamos saludado a doña Miriam, una docena de rosas de yemas y de queso. Ah, eso es como cuando lleva las rosas rojas y blancas, ¿verdad? Muy bien, eso está bien, doña Miriam. María Araceli López, buenos días, chef, que agarró el tiempo, pero ya está, bueno, le agarró el tiempo. Pero bueno, María Araceli López llega a tiempo de la decoración. Vamos a ya hemos coloreado nuestra masita y vamos a hacer ya prefigurar ahorita
en lo que, bueno, ahorita yo la voy a decorar con poco tiempo de fermentación, pero usted le tiene que dar media soltura. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tiene que darle la mitad del tiempo de fermentación, que suba un poco y todo. ¿Qué pasa si nuestro pan no tiene la soltura necesaria? Vea, acá le di media soltura, le agregué esto y no hay problema. Si no, si lo hago así como lo que muy rápido, lo más seguro es de que se rasgue en estas partes y entonces se desfigura el diseño. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿por qué? Porque tiene fuerza todavía y se va a desfigurar. Entonces, ojo con eso. Dice Enrique Rodríguez, lo malo es cuando solo te salen cañas. Exacto, ¿verdad? Vamos a hacer un diccionario panadero. Lo malo es cuando salen cañas, dicen ahí los panaderos. ¿Qué es la caña? A ver, cuando echan a perder algo, cuando se nos echa a perder una masa y dice ya me salió caña, ¿verdad? Eso es cuando ya, lástima, ¿verdad? Pero no, aquí estamos bien pilas y yo sé que usted allá en su panadería, nada de caña, ¿verdad? Bueno, Sonia Rivera Mogollón dice, hola chef, bendiciones, hago tardecito pero aquí presentes. Bueno, soy la bienvenida, igualmente ahí a los que se acaban de conectar, ¿verdad? Y bueno, a ver, ¿cómo le llaman los panaderos al jefe o al dueño o al de la panadería? A ver si alguien me dice ahí rapidito, ¿quiénes están ahí en la panadería? Y que me digan, bueno, ¿cómo le dicen a todos esos ajustes, dirían por ahí, ¿verdad? Bueno, saludos para todos, casi 230 personas. Dice, si no tenemos cámara de fermentación, ¿cuánto debo dejar reposar? Dice Mar Lavarrientos. Mar, si usted va a utilizar polvo de hornear, puede darle de una hora a hora y media. Con un par de horas estamos bien. Hora y media podría ser en una cámara. Si no, va a ser de dos horas y media, dependiendo del lugar donde esté. Póngalo en un lugar calientito, en la cocina, si usted está en casa, en la cocina, ahí cuando esté haciendo los frijolitos y todo, ahí a la par, ¿verdad? Porque si no va a salir una torta con frijolitos, ¿verdad? Y no mucho. Pero sí, donde haya calorcito, sí, donde haya calor, puede ponerlo y va a tardar. Yo le digo que es hasta que duplique su tamaño, si está así, hasta cuando esté así. Y acuérdense, este pan en el horno termina de crecer. Da un salto de horno, súper. Bueno, y como le dicen a los jefes, Enrique Rodríguez dice Marqueta, así es. Elvia Lizama dice Marqueta. Olga Lizures, qué interesante conocer esos términos. La verdad es que sí, la verdad es que los que llevamos tiempo en este, está el argot panadero y el Marqueta le llaman. Enrique Rodríguez, así es. ¿Quién más contestó bien ahí? Chris Freud Mejía. Chris Freud, Marqueta dice. Lucy Tánchez Moscoso. Hola, dice Wilson, Puac, Marqueta, al jefe, dice, así es el Marqueta, ¿verdad? Wilson, Puac, a la jefa también, la Marqueta, ¿verdad? Bueno, me hace recordar mucho esos tiempos de las panaderías, y bueno, ahí está, ¿verdad? ¿Puedo dejar la masa toda la noche y hornearla temprano? Nora Quevedo, se convierte en un pan dormido, y sí, se puede. Pero hay que tener en cuenta el tiempo y la levadura y la temperatura. Ojo con eso, sí se puede, pero en este caso tendríamos que ver de ajustar levadura, creería yo, más que todo. Sí, Miriam del Carmen, ¿por qué Marqueta, profe? Dice, mire, esto
viene desde hace muchos años. Desde cuando yo ya nací, ya les decían así, no sé por qué, pero así le llaman al jefe, al dueño, ahí sí que así les llaman, ¿verdad? Y a ver cómo le llaman al ayudante, a ver, ¿quién me dice al muchacho, al patojo chispudo, cómo le llaman? A ver, ¿quién me puede decir cómo le llaman al patojo que nos ayuda? A ver, ok, dice, saludos ahí para Mayra Celina Figueroa Reyes, para Nora Quevedo también, saludos para todos. Y bueno, se pone interesante porque estamos aprendiendo hoy el diccionario panadero. Enrique Rodríguez dice, sobres, dice. Bueno, sí, es el ayudante, no, pero al patojito, al patojo chispudo, al chito, muy bien, así se le llama. Otro dice, así muy bien, Enrique Rodríguez es el, así se le llama al patojo que nos ayuda, es el chito, ¿verdad? Muy bien, así es. El sobre es el otro, el ayudante, el más, ya es, de chito pasa a sobre. ¿Verdad? Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Muy bien. En Mazate, cuñero, dice, ah, porque echa cuña, ¿verdad? Cuñero, muy bien. Chris Robin Mejía, chito al patojo chef, dice, muy bien, al patojo chef. Muy bien, saludos para todos nuestros panaderos, porque sé que hay panaderos, porque si no, no me estuvieran ellos ahí contestando estos términos. Y nos vamos a ir a la decoración, porque si no se nos hace tarde. Bueno, hay tiempo todavía. Bueno, vamos a hacer un arbolito de Navidad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Para que no les agarre el tiempo y ustedes ya tengan esto listo, vamos a traer un bolillo. Un bolillito de madera. Nuestro bolillo francesero, ¿verdad? Pudiera ser ese. Entonces, vamos a traer un poco de harina. Y oiga, de veras, todo esto que estamos platicando de los nombres que se les da, es parte de la cultura panadera, ¿verdad? Y los panaderos me van a entender, y de veras, con mucho cariño, recordando estos términos, ¿verdad? Sobre, dice, Leslie López dice, chef, ¿cuánto tiempo se puede dejar reposar? Dice, en la zona de la capital, dice. Bueno, ahí es un poquito menos, y yo lo dejé 20 minutos acá para reposo, para palmear. Allá unos 15, 10 minutos pudiera llegar ya a su temperatura o a su consistencia para poder palmear, ¿verdad? Entonces, ojo, con los tiempos hay que ir, es cuestión de experiencia muchas veces. ¿Qué es lo que pasa cuando una masa usted la toca y se queda marcado el dedo? Es que tiene ya un buen tiempo de reposo. Pero si viene usted, lo voy a hacer con un poquito. Por ejemplo, acá, lo voy a. Lo que estoy haciendo es como medio amasando y boleando. Por ejemplo, esta. Vengo yo, ¿y qué es lo que pasa? Se está regresando y vuelve otra vez a su lugar. Vean, no quedó el dedo. A cambio, acá, todavía están los tres dedos que yo le he puesto. ¿Sí? Pero por lo mismo, porque esta la amasé otra vez, entonces se volvió tenaz y a la hora de ponerle el dedito, ¡bum!, vuelve a crecer. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer acá, harinita, y nos vamos a ir ayudando también con un cortador de pizza. Dice Astrid Tejeda, dice, ¿a qué temperatura exactamente se deja el pastel en el horno, chef? Dice, saludos desde México. Muy bien, nuestros hermanos mexicanos, ¿qué es lo que pasa? Hay dos tipos de pasteles, está el de premezcla y está el de harina normal, ¿sí? Ojo con esto. También va a depender de la cantidad de batido que tenga el molde. Si yo un molde
lo, qué sé yo, lo voy a lo voy a llenar hasta un 50%, no va a ser el mismo tiempo ni la misma temperatura que si lo lleno a un 75%. O sea, la temperatura va a cambiar y el tiempo igualmente, ¿verdad? Entonces, ojo, pero se recomienda entre 30 minutos hasta 45 minutos y de ahí luego estar viendo, ¿verdad? El consejo que le doy es con un pincho poder ver si sale húmedo, todavía le falta, pero todo esto va a ir con la experiencia, ¿verdad? Y va a ir dándole y dependiendo del horno que usted tenga. Entonces, ojo con eso. Bueno, tengo acá Hernández Ingrid dice que urge un diccionario con términos panaderos. Sí, yo creo que lo vamos a tener que sacar aquí un diccionario chapín con los términos panaderos. Bueno, ok. Por ejemplo, para hacer ya y tener listo estos tipos de adornos, los puedo empezar a hacer acá. Entonces vengo acá y puedo empezar empezarlo a hacer acá. Bien, entonces vengo y puedo empezar a hacer mi arbolito navideño y vamos a ver que lo hagamos de este vuelo y acá poder hacerlo y esto lo puedo ir reservando, de hecho hasta lo puedo dejar en la refri un rato . Bueno, ahí está, ¿ver? Tengo mi arbolito, ya listo. Ya solo para colocarlo a la hora de que barnizo y hago todo esto, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Puedo hacer otro, pudiera hacer otro. ¿Pudiera usted tener una, cómo se le llama esto, cortadores de distinto, ¿verdad? Vean, aquí lo voy a hacer de otra forma, el arbolito. Y listo, aquí estamos. Listo, ¿verdad? Vean, tengo ahí otro arbolito. Ya para ir colocando en mi panito, en mi torta navideña. Bueno, perfecto. Y aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Es llevarlo a un lugar donde esté frío, donde no vaya a haber mucho calor, porque acordémonos que esto pudiera
crecer, porque es de la misma masa, entonces lo pongo en un lugar no tan con calor, ¿sí? Entonces voy a hacer ahorita el rojo, puedo hacer una variedad de cosas con esto, ¿verdad? Vamos a decorar solo uno, así rápidamente podemos venir igualmente harinita. Dice Marvin Abachuk, dice, ¿qué precio podríamos vender un pan de 16 onzas, chef? Dice, miren, este pan es caro. Y bueno, la fórmula es enriquecida. Pero se podría decir que todo es, hay que sacar costos y hay que ver dónde estoy vendiendo yo mi pan para poder establecer un precio, ¿sí? Hay que ver hasta la competencia, cuánto tiene la competencia sus panes, ¿verdad? Entonces, hasta en eso tenemos que evaluar, ¿sí? Por ahí, los que han estudiado acá en CECAP, el módulo de administración, vemos todo esto y ojo, porque sí es muy importante, ¿verdad? Tenemos por ahí unas cortadores. Podríamos hacer unos, más que todo, estrellitas. Unas estrellas, vean. Perfecto, ahí ya sacamos una estrella. ¿Qué otro cortador pudiera ser? Pudiera ser si tienen de finitos, si tienen de guantes, de navideños. Bueno, no sé. Una infinidad de... ¿Bien? Perfecto. Ya sacamos esto. Pudiéramos venir. Y los guantes navideños. Acá es un poquito más de trabajo, de hecho. Incluso, pero ¿por qué no hacerlo? Por ejemplo, ya todavía tenemos un poco de verde. Voy a venir y voy a hacer esto. ¿Vean? Lo adelgacé un poco más. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo siguiente. Vean esto. Entonces ya pudiera venir y colocarlo de esta forma. ¿Sí? Simple y sencillamente hago mis guantecitos, o pudiera hacer a la inversa. Hago esto acá. ¿Sí? Y a continuación pudiera hacer. Y tengo mis guantecitos navideños. Pudiera hacer un pinito, pero un pinito, bueno, ¿por qué no rojo, verdad? Ya que tenemos el rojito aquí. Listo, vean. Pino rojo, estrellas, campanas, las botas. Bueno, una infinidad de cositas que pudiéramos hacer para esto. Ahora vamos a hacer más estrellas. ¿Esto qué es? ¿La luna, creo? No sé. Bueno.
Vean, y vamos a ir terminando ya decorando una tortita, porque solo para darle la inducción de cómo se decora. Sin embargo, esto se tiene que decorar cuando ya esté, completamente a su media soltura. Isabel Sol dice, gracias por tanto conocimiento. Bueno, no, a ustedes. Gracias por estar interesados en poder aprender cada vez más, ¿sí? Bueno, ¿qué más está por ahí? Bárbara Paola Contreras, qué creatividad, profe, se ven súper lindas. Bueno, sí, la verdad es que todo es creatividad y yo, bueno, a veces me quedo corto y yo sé que usted allá en casa es más creativo, más creativa, ¿sí? Entonces, ojo con eso. ¿Qué voy a hacer por último yo acá? Voy a hacer unas tiras y lo que en realidad voy a hacer la coronita, las coronas navideñas. Y con, incluso la vamos a hacer con un cuchillito chiquitito que pudieran tener. Esas siempre están ahí, como una cuchilla también, pero sí, de todo, ¿verdad? Pudiéramos utilizar, ¿verdad? Miren, este ya está bastante estirado, vamos a volver a estirar este. Y solo voy a hacer ahorita una, porque, como les decía, voy a decorar uno. Pero no es aconsejable decorarlo rápido. Vamos a hacer unas coronitas, unas coronas navideñas para los maestros panaderos que están ahí en las panaderías. Esto ya lo hacen ellos muy fácil, ¿verdad? Entonces, vamos a venir y pegamos primero. Perfecto. Aquí vamos a hacer de dos formas, ¿sí? Vamos a venir, estiramos. Perfecto, ¿eh? Muy bien. Vamos a bien. Y acá, ya venimos acá, vamos a cortar esto, no nos funcionó. Igualmente, esto se va a retroceso y bueno, listo. Vamos a hacer la corona. Vamos a ir a ver cómo van nuestras tortas. Pero bueno, vamos a ver, porque prácticamente pudieran estar todavía no a lo que necesito, ¿verdad? Esto lo va a hacer bien, luego estas tiritas, ¿ven? Ahí lo dejo. Bueno, con un cuchillito para que no raye, porque pudiera ser una cuchilla o un gilet, pero pudiera venir yo acá, ¿sí?
y vengo acá y empiezo a hacer la corona. ¿Sí? Sin miedo. Sin miedo, al éxito, dirían por ahí, ¿verdad? No, aquí no tengan pena, denle, denle. De veras, sin miedo al éxito. ¿Por qué? Porque si lo van con miedo, entonces luego se nos va por un lado y todo esto, ¿verdad? Entonces no. Miren, y está nuestra coronita. Hoy sí vamos a traer nuestro una bandeja, todavía no está, pero bueno, la vamos a traer porque me urge que ustedes aprendan a decorarlas. Vamos a ver si la colocamos por acá, en un ladito. Vean, todavía le falta, todavía no están, ni siquiera empiezan a darle esto, ¿verdad? Entonces, todavía estamos, están muy, muy cortas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta? Ponerle corona acá, tal vez a esta está un poco más grande. Y solo voy a decorar solo una, solo para que vean ustedes cómo, ¿verdad? Entonces, le voy a preparar un huevito, un recipiente, o la clara del huevo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque no necesito la yema, porque si no se me da más, se ponen más oscuras nuestras tortas y lo que es a la hora de estar horneando. Entonces, ojo con eso. Vamos a darle solo con la clara del huevo, ¿sí? Vamos entonces preparando nuestra clarita de huevo. Voy a traer mi brocha canchita. En cuestión de brochas me gustan más estas canchitas, ¿no? ¿Por qué? Porque si se le sale una cerda, digamos, de la brocha, se logra ver y no es como cuando es, no es como que si fuera negra, ¿verdad? Entonces se ve hasta mal y dicen, ay, es un pelo del panadero, y entonces no, ¿verdad? Entonces estas de hecho se achichorranan en el horno en algún momento. ¿Y si el panadero es cancha? Exacto. Si el panadero es canchito, ya la, ¿verdad? No, pero estas no aguantan en el horno, ¿verdad? Sí, sí. Acá me las negritas sí, sí aguantan. Esas son bien, bien. Bueno, aquí ya tenemos nuestro huevito. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer yo acá es solamente moverlo, nada más. Ok, perfecto. Entonces voy a venir, le pongo barniz. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, así es. Bueno, y sin miedo al éxito, vengo yo acá y coloco eso. Vamos, vamos con todo, sin miedo al éxito. Vamos, vamos, de veras. Aquí lo corté un poquito menos. No
Entonces vamos a venir. Lo colocamos acá, ¿verdad? Aquí corto. Realmente acá. Vean qué bonito. Eso, muy bien, ahí estamos. Lo colocamos, ya venimos acá. Si quiero ponerle yo, le voy a colocar acá unas estrellas, ¿sí? Una estrella de acá, otra estrella acá. Le voy a colocar un guantecito acá. Miren este guante, muy bonito. Le coloco el otro guante. Vean, acá tengo anillos. Vean estos, qué bonito. Rojo, puntitos rojos y unas como hojas de Pascua verdecitas. Confeti. Confeti color navideño. Anillos también colores navideños. Vean. Aquí. Este dorado. Queda lindo ya a la hora de colocarlo. Y desde luego tenemos dorado y plateado de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo ponerlo acá? Vamos a colocarle este anillo. Le vamos a poner de todo un poco ahí. Con todo, sin miedo al éxito. Sí, con todo, ¿verdad? Todo. Incluso estos rojitos. Voy a traer en otro recipiente, voy a traer solo agua. En otro recipiente voy a colocar solo agua para, por ejemplo, en este. Miren, aquí tiene un poco de harina. Entonces, pudiera venir yo y colocarle un poquito de agua y lustrar con agua, no con este huevo. Pudiera ser, pero a mí me gusta mejor con, solo con agua para que el color no se vaya a opacar a la hora de... Entonces lo que he hecho acá, con la brocha, la coloco en agua, limpio excesos para que también no... Y por ejemplo acá, le paso a este, como que lavando nada más de la harina que pueda tener en exceso ahí, ¿sí? Ojo, porque ya vi que estos mis anisillos rojos con un poco de agua despinta. Bueno, ahí está, bien. Y quedó nuestro quedó nuestra tortita. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahora voy a meterla a la fermentación. Entonces, no es aconsejable que fermente con la decoración. ¿Por qué? Porque primero, le hace peso. Segundo, a la hora de estar creciendo, la decoración está arriba y se va a rasgar, se puede rasgar y todo eso. Entonces, yo esto lo hice ahorita para que ustedes tengan una idea. Pero por favor, es a media soltura, cuando llevemos por lo menos una hora de fermentación en calorcito o un poquito más, ¿verdad? Incluso hay quienes lo decoran antes de irse al horno, ¿sí? Para que salga eso nítido, ¿sí? Entonces ya, pero ahí sí tiene que ser con mucho cuidado, así, con mano de cirujano, diríamos ahí. Y sí, yo sé que hay panaderos que son bien pilas y ya antes de ir al horno una pequeña barnizadita y ya empiezan a figurar sin dañar el pan que ya está esponjoso, ¿verdad? Entonces,
Vamos a ir terminando ya. Solo lo que me queda es que creen. Eso. Vamos a degustar. Vamos a degustar. A manjar. Eso, manjar, dice, ¿verdad? Perfecto. Y vamos a saludar. Allá estaba Josefa Campos. Ani María Sánchez, me encantan sus clases. Dice, ah, bueno, muchas gracias. Son geniales y ustedes súper profesionales. Bueno, estamos a la orden. A la ordencísima, diríamos, ¿verdad? Claudia González dice, pero la masa de color, ¿sí se coloca la de la orilla para que fermente? No, ninguna de todas. El domo, digamos la base, la torta, se queda hasta que crezca un poco y ya pues todo, la decoración se hace ya de último. ¿Sí? A media soltura o a tres cuartos de soltura, ya para que ya termine un poquito nada más de crecer en lo que estamos decorando el primero. Y terminamos de decorar el último, termina el tiempo de fermentación, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Lo que sí puedo hacer es ya tener prefigurado lo que es nuestro adorno, ¿sí? ¿Verdad? Para ya solo poner ahí, ¿verdad? Entonces, ojo ahí con eso. Las coronitas se tienen que hacer un momento antes de empezar a figurar. Lisa Zarpa, el tiempo de hornear. Ah, bueno, ahorita vamos a hablar del horneo. Jenny Arreola, saludos, ¿qué tal? De frío en Xela. Ha estado haciendo un poco de frío. Hace el lunes, domingo estuvo frío, ah, mucho frío. Ya ayer ya fue un poquito menos, quiso alumbrar el sol. Hoy, no sé, no he salido allá afuera. Por acá en CDK está el calor humano, el calor del pan, el calor de las luces aquí del set, ¿verdad? Entonces, no se siente mucho frío. Pero, seguramente, más tardecito, un chocolatillo, una torta navideña, una torta, no un pedazo, torta, una torta navideña. Y seguramente vamos a, pues más, un cafecito pues con leche, ¡ah, qué rico! Ya se me tocó eso, seguro ahorita. ¿Verdad? El café con leche y la torta navideña. Qué rico, delicioso, ¿verdad? Vamos a cortar una. Vamos a traer un cuchillito, ¿no? Vamos a hacer a un lado esto. Acá tenemos nuestras decoraciones. Esto se va a quedar acá porque yo más tarde, ya cuando hemos terminado, ya dentro de una hora, vamos a decorar nuestras tortas, tres tortas que quedan por ahí para poder dar, ¿verdad? Vean, vamos a venir, vamos a... ¡Ah, qué rico! ¡Ay, ay! Vamos a... ¡Ok! Está... Vean esto, miren qué rico está este pan. De veras, una amiga esponjosita, la fruta cristalizada, la pasa, un aroma muy rico. Llegó Navidad, de veras que créame que qué rico, qué delicioso, de veras, sí. Vea esto. Wow, ¿verdad? Lo bonito, el de ayer no le eché mucho, pero el de hoy sí quise echarle bastante fruta cristalizada y pasas. ¿Para qué? Para que salga esto, vean. Y que salga en todo, qué rico, eso, y de eso se trata. Entonces, ¿qué sigue? Una taza de cafecito, chocolate o algo y... ¿Verdad que siga pasando? ¿Verdad? Ahí vamos y vamos, ¿verdad? Porque... Chapín que se respeta, dirían, ¿verdad? Remoja el panito en el café. Bueno, también hay quienes no les gusta, ¿verdad? No, eso, ¿verdad? Evelyn Osorio dice, si no tengo harina premezcla, que es lo extra que debo de agregar a la harina aparte del royal o la levadura. Estamos hablando de pasteles, me imagino. Pastelitos. Definitivamente, y esto es otro tema, pero le vamos a responder.
un pastel con premezcla solo lleva premezcla, huevo, agua y aceite, 4 ingredientes. Cuando es con harina, es harina, huevos, agua, grasas, en este caso sería margarina y manteca, polvo de hornear, leche, saborizantes, ¿qué me falta? Y por ahí, son como 8 o 9 ingredientes. Entonces, ojo con eso. Tendría que ser azúcar, ¿verdad? Sería harina. La base es harina, azúcar, huevos, polvo de hornear, leche, agua y otros ingredientes. No tengo ahorita a la mente, pero sí, lleva más de 6 ingredientes. Entonces, saborizantes y todo esto. Entonces, y el proceso es mucho más largo. En 4 minutos y medio hago un pastel de premezcla. En solo el cremado me lleva de 10 a 15 minutos en un pastel con harina. Ojo con eso. Yo amo mucho mis premezclas, de veras, miren, llegó Santa, ¿verdad? Y ya que estamos hablando de la premezcla, las premezclas son lo máximo. Para mí me vino a ahorrar tiempo y con un sabor mucho más rico, tiempo de vida. Y bueno, miren, ella, la premezcla de vainilla, hoy se vistió de Santa. Porque hay muchos premios ahí para ustedes cuando hacen pasteles con premezcla, ¿verdad? Bueno, Ani María dice que está en el muro, me imagino que está hablando de la receta. Hernández Ingrid, una rifa, profe, dice, eso, una rifa, ¿ya les gustó la rifa? Bueno, los brazos gitanos se fueron la semana pasada, de veras. Ni me dejaron a mí. Ay, son mentiras, otro. No, sí, siempre. Yo siempre le doy ahí, ¿verdad? Evelyn Osorio, yo vivo en Texas y no las encuentro. Dice Evelyn, le mandamos de aquí. Ay, son mentiras. No, hay varias premezclas. Por ejemplo, tenemos la premezcla de Gold Medal. Esa podría utilizarla por allá. Yo creería que sí puede utilizarla de Gold Medal. ¿Sí? En su presentación de dorado, vainilla francesa y bueno, chocolate, fresa, naranja. Bueno, esa es la premezcla de INSA, como le llamamos, ¿verdad? Industrialmente. Bueno, Darwin Acuña, saludos desde Nicaragua. Bueno, Darwin, saludos. Mar Lavarrientos, yo utilizo esas premezclas, qué bueno, de veras. 100 puntos, estrellita en la frente, Mar. Vamos a ponerle la estrellita. Ay, ya se me cayó. Vamos a ponerle la estrellita para los que usan la premezcla de molinos modernos. Ani María Sánchez, chef, ¿cuál es la vida útil de la torta y cómo se debe almacenar? ¿Ok? Vamos a dar un curso de almacenaje. Por ejemplo, tenemos film. Pudiera ser con film. ¿Sí? Tenemos el film así. Económicamente usted tiene su film y lo que vamos a hacer es lo siguiente, para que no salga el nombre del film, solo lo vamos a poner acá. Usted viene, hace usted acá, es que este film es de lo pequeño, pero bueno, y voy a empacar mi torta navideña. Viene acá usted una tijera, una cuchilla. Bueno, vea esto acá. Bueno, yo ya estoy empacando mi torta para más tardecito. Su torta bajo el brazo. Exacto. Bueno, hay un film mucho más grande. Aquí estamos. Y mire esto. Vean,
ya está lista. Lista para la venta. ¿Sí? Yo vendo estas como a 25, 30 más o menos, es lo que se vende. Pero tenemos que hacer costos, ¿verdad? Hay costos y todo eso. Tiempo de vida. Va a depender. Temperatura de ambiente. Cuando, aquí en Xela el tiempo de vida de un pan es menor que el de la capital o el de donde hay humedad, donde hay más calorcito y humedad. Pero bien le dura esta torta bien empacadita, así en fil, hasta unos sus 5 días. ¿Sí? Bien, ya así, bonita. Después pudiera darle hasta 8, pero ya está un poco más durita, ¿verdad? Entonces va a depender del almacenaje que usted le dé, ¿verdad? Siempre y cuando cuide la inocuidad, las BPMs y todo para poder empacar, ¿sí? Y mire, de veras, mire, solo así ya en la panadería ya queda bonita, ¿verdad? Tortas navideñas y listo. Bueno, de Lupita SQ dice, chef, ¿cuándo los panetones? Por favor, dice. ¿Quieren panetones? Bueno, lo que pasa es de que sí, ya tenemos un programa ahí, pero y el panetón es un poco más complicado, pero bueno, vamos a ver si lo ponemos. Josefa Campos dice, hermosas decoraciones navideñas, felicidades. Bueno, gracias a ustedes, gracias a todos por ahí. Entonces, ha llegado el momento de dejarlos, de decir hasta la próxima. Yo me quedo comiendo mi, y ahorita voy a hacer mi café. Les agradezco a todos por estar en sintonía. De veras, mil gracias a todos los comentarios. Disculpen que no puedo contestar ni darle mención a todos por ahí. Pero en realidad, que Dios me los bendiga a todos. Cuídense, por favor. Sigamos en esta nueva normalidad cuidándonos, por favor, ¿sí? Para Molinos Modernos, para CDCAP, es un gusto el poderles atender. Ya saben, tienda en la zona 9 de la ciudad capital y en la zona 3 acá en Molino, adentro del Molino Excelsior. Abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, un poquito más por ahí. Pero estamos para servirle. Puede encontrar premezclas, harinas. Y rápidamente acá en Molino Excelsior hay parqueo interno, entonces no tenga pena, no esté buscando parqueo allá afuera. Si usted viene a comprar a la tienda, véngase, se mete, le dice voy a la tienda, se parquea, compra y bueno, es fácil, ¿verdad? Ya la tienda express es para eso, para que sea el proceso de compra mucho más fácil y no tenga que estar haciendo tanto trámite para la compra. Yo me quedo comiendo mi panito, que Dios me lo bendiga, felicidades a todos y estamos para la próxima, el próximo martes, Ciudad Capital, miércoles acá en Quetzaltenango. Que Dios los bendiga.